El Ministerio Luz a las Naciones presenta al Pastor Jacob Mirón con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el Pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Dice así la palabra del Señor de la manera siguiente, por lo demás... Hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar que firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. Sobre todo, tomad, dice, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... La palabra de Dios tome su lugar. Wow, el apóstol Pablo nos da aquí de parte del Espíritu de Dios el paquete completo para vivir una vida victoriosa en medio de ataques en medio de dardos, en medio de todo lo que el enemigo o el día malo traiga en contra de su vida. El primer consejo que da es "Por tanto, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder que de su fuerza." En otras palabras, en esta guerra en estas batallas, las cuales tenemos, mi amado hermano, y las cuales luchamos y peleamos, nosotros no podemos hacerla con el poder nuestro. Necesitamos fortalecernos en Dios y en su poder. ¿Y cómo nos fortalecemos en el Señor y en su poder? Vistiéndonos. ¿De qué manera? Vistiéndonos. ¿Con qué? Con toda, dice ahí, con toda la armadura. ¿De quién es esa armadura? De Dios. ¿De quién es la armadura? Lo traigo así para que entendamos bien, ¿verdad? El propósito por el cual la palabra dice lo que dice. ¿Para qué, mi amado hermano? Y entendamos bien claramente para que usted entienda el propósito de su vida. El propósito, mi amado hermano, por el cual Dios nos pone en esta tierra... Mi amado hermano, aunque estemos y vivamos en el mundo, pero que dice no somos del mundo. Y Jesús venció las obras del diablo para nosotros no vivir una vida derrotada, sino que también en Cristo dice somos más que vencedores. Entonces, para nosotros fortalecernos en el Señor para poder, mi amado hermano, hacerla en esta vida llena de estrago, llena de ataques, llena de tantas cosas que el mundo trae, mi amado hermano, gobernado por el príncipe de las tinieblas Satanás. Nosotros no podemos hacerla con nosotros mismos. No podemos vencer, no podemos quedar vivir firme, no podemos andar parados de pie. Si nosotros, dice la palabra, no nos vestimos con la armadura de quién? De Dios. La pregunta es, ¿por qué la armadura es de Dios? ¿Por qué tiene que venir de Dios? Porque ¿quién mejor que Dios? Y a su nombre. Hay quienes se esconden en la armadura de un armadillo, pero hasta los armadillos mueren y son derrotados, ¿sí o no? El cazador los caza. Pero el hombre que está armado con la armadura de Dios, ¿qué dice? Que ni el cazador, ni peste destructora, ni saeta que vuele de día y de noche, no temerás. ¿Sabes por qué? Porque no vas a estar armado y cubierto de miedo. Vas a estar cubierto con la armadura de Dios, protegido con la armadura de Dios. Para mí eso es solamente con ese principio. Ya a mí me da que... Eh, fortaleza. Saber que esta protección no es mía, es de Dios en mí. Allí pocos entendieron, hermano. Para mí me da fortaleza saber que esta protección, no estoy hablando de 40 soldados de la Navy, no estoy hablando de 40 soldados, mi amado hermano de la base eh, del ejército de Estados Unidos, para mí me da mucha más confianza saber que esta armadura no es de ningún ejército de esa tierra, sino que esta protección y esta armadura viene de la misma vestidura de Dios, de la misma protección de Dios. Uh. Aleluya. Alguien me dijo en esta semana, pastor, he escuchado los mensajes y a ver si llego, me dice, este siguiente servicio porque quiero escucharlos. Y yo, hermano, a ver si lo logro ver de pie un día. Y <laughs> yo, digo, hasta cuándo va a despertar mi pueblo, mi gente. puedes hacer un gran muro de riquezas en esta tierra, puedes hacer un gran muro de cosas en esta vida, pero ¿de qué te sirve si vas a ser una presa de Satanás? Mire qué hizo Satanás ahorita con el dueño de los clippers, un hombre billonario, ahorita lo expulsaron y ya no puede tener ningún derecho sobre aquello que él invirtió y él formó. ¿De qué sirve tanta fama? ¿De qué sirve mucho dinero si la persona va a ser una presa de Satanás? Tú no vives por los deseos, tú no vives por los sueños, tú no vives por, hay personas, bueno, pues este, yo confío que, que Dios me va a ayudar. Sí, claro, eso todos tenemos esa confianza, pero la Biblia no dice que nos quedemos ahí. La Biblia da órdenes. La Biblia dice vístete. Y eso no es una opción. Eso es algo necesario. Dios no lo va a obligar a vestirse. No sé si alguien me está escuchando. Dios no te va a obligar a vestirte. Amén. Pero es una orden para sus hijos que reconocen que estamos en una guerra. Amén. Pero vuelvo, Dios no te va a obligar a decir yo te la voy a poner porque te la voy a poner a la fuerza. No responsabilidad de nosotros discernir lo que la palabra de Dios dice segundo obedecer tercero en el momento que obedecemos accionamos accionamos entonces pónganse a pensar en eso es mejor mi amado hermano tomar las cosas en orden, como la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios, yo la veo como una sinfonía. ¿Sabe qué es una sinfonía? Es el conjunto de muchos instrumentos que van bien acordados y forman una melodía hermosa a nuestros oídos. El hombre de Dios que sabe, y la mujer de Dios que sabe escudriñar la palabra. Y no solamente escudriñarla, sino que asembla la palabra tal y como Dios la dijo, mi amado hermano, es un hombre que su vida va a ser un, como esa sinfonía, va a producir. ¿Qué dice Salmo 1? Sus frutos a su tiempo y su hoja. ¿Qué dice? No caerá. La palabra es la palabra. Y lo único fiel que yo encuentro en esta vida es la palabra de Dios. Todo lo demás se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pero hay quienes, hermano, en vez de hacer una sinfonía, hermano, Dios mío, el director que es el Espíritu Santo va en fa y ellos van en sol. Porque agarran la Biblia y la descuartizan y le hacen a su manera y a su antojo, y lo que les conviene y lo que no les conviene lo hacen aquí a un lado. ¿Y cómo van a vivir? Mire, por ejemplo, aquí hay tres instrumentos que usan notas: el piano, la guitarra, el bajo. Imagínense que Jimmy cantara un canto de oración, cualquier canto, y él lo canta en do, y luego Wilson va en mi, y luego el, el otro joven va en sol. Hermano, aunque están tocando música, pero están qué? Fuera de sintonía. Imagínense, qué desastre, el que sabe música sabe que van perdidos, y el que no sabe música, ay, ¡Ay qué hermoso, qué hermoso canto. Pero el que sabe música dice, qué barbaridad. Así es el que conoce la palabra. Escucha a alguien hablar cosas, hermano. Y el que está hablando piensa que está hablando las grandes virtudes y verdades. Pero el que conoce la palabra, como Pablo decía, ustedes piensan que están actuando espiritualmente, pero... Yo les digo que ustedes son unos carnales. Un hombre que conoce la palabra siempre va a vivir en armonía. Va a ser esa sinfonía que aunque sean muchos instrumentos, todos los instrumentos van a dar la misma ¿qué? La misma nota. ¿Quiere ser usted como ese árbol plantado? ¿Quiere usted ser esa sinfonía? con muchas armonías, mi amado hermano, decisiones en la vida, pero todas las decisiones basadas en qué? En la palabra de Dios. No basadas en sentimientos, sino basadas en qué? En la palabra de Dios. Déjeme decir, lo único que no miente y no falla en esta vida es la palabra de Dios. Por eso, si algo batalla el diablo contra el cristiano, es que usted no tenga la palabra de Dios, que usted no conozca la palabra de Dios, que usted no escudriñe la palabra de Dios, que usted no sea sabio en la palabra de Dios. ¿Sabe usted que el diablo no tiene miedo de los cristianos que tienen muchos dones? Porque el diablo sabe la Biblia de lo que Jesús dijo: No conoceréis a los hijos de Dios por los dones, sino por los frutos. Y Diablo sabe que mientras tenga un montón de dones, los puedes cuartizar y hacerlo de, al revés, la cabeza para abajo y los pies para arriba, y como él quiera. Pero un hombre y una mujer con frutos, con los frutos del Espíritu, basados en la palabra del Señor, ese es su nombre mi amado hermano. Que aunque venga el diablo, haga lo que haga, este hombre va a terminar más parado todavía y más firme. Que como cuando vino el diablo a quererlo tumbar. Pero aquellos que se confían en los dones nada más, yo tengo dones y yo sé cuáles son. Pero me voy a confiar en ellos, no. Porque sé que el cristiano no se conoce por los dones, es por sus frutos. Y a su nombre. Era necesario hacer esta pausa antes de entrarle a la armadura de Dios que vamos a hablar el día de hoy, que es la espada del Espíritu. Diga conmigo la espada del Espíritu. Hablamos el día martes que usted no va a poder ser muy diestro hábil en usar la espada del espíritu si usted no si usted no está seguro qué es lo que tiene agarrado en su mano no sé si alguien me está escuchando tiene que saber cuál qué tan importante qué tan valioso es, es esa arma que usted tiene llamada la espada y a su nombre el hombre que sabe, la mujer que sabe qué es lo que tiene en su vida, en su mano, mi amado hermano, va a actuar en confianza, va a vivir en confianza. Y enseñamos que la palabra de Dios, mi amado hermano, es autoridad. La palabra de Dios, mi amado hermano, es infalible. ¿Es que La espada de Dios es que infalible. ¿Qué significa? No contiene errores. La palabra de Dios no falla cuando están oídos. Y hoy vamos a continuar hablando acerca de esta poderosa arma, mis amados hermanos. Pero antes quiero que vayamos a 2 Corintios. Capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según qué. En el original dice, aunque caminamos en la carne, no guerriamos de acuerdo a la carne. Amén. Aunque andamos en la carne, no militamos. Según qué? Cuando dice la primera porción, aunque andamos en la carne, no vaya a creer que Pablo está diciendo, ah, pues entonces se vale ser carnal. Y vámonos a la rumba. No está hablando de eso el apóstol Pablo. Lo que el apóstol, el apóstol Pablo está diciendo ahí, aunque andamos en la carne, lo que significa es que nosotros, mi amado hermano, somos seres humanos hechos de carne y, qué? y hueso. Amén. Somos seres vivientes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que aunque somos hechos de carne y hueso, no peleamos con esta carne y con este hueso. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Amén. Seguimos. Porque las armas de nuestra milicia no son qué, no son carnales. Ahí, ahí nos da la respuesta de lo que verdaderamente Pablo estaba diciendo al, al principio. Amén. No militamos según la carne, sino que peleamos espiritual ¿qué? mente. Por eso es que las armas nuestras no son que carnales. ¿De quién provienen? de Dios y Dios que es espíritu por eso es que estas armas son que espirituales esa armadura es que espiritual nuestra armadura nuestra milicia no son carnales sino que dice poderosas en Dios para la destrucción de qué de fortalezas. Y Ya su nombre. Entonces, ¿qué significa esto, mi amado hermano? Que nosotros peleamos la batalla, peleamos la guerra con armas que es pi rituales. oídos? En otras palabras, si son espirituales, mis amados hermanos, vienen de dónde? De Dios, vienen de arriba. Dice que esta arma, dice, es tan poderosa, suficientemente poderosa para destruir qué? Fortalezas. Estas armas espirituales son tan suficientemente poderosas para destruir, ¿qué? Fortalezas. Fortalezas se refiere, mi amado hermano, grandes murallas de piedra que protegían ante las ciudades y las naciones. Amén. Entonces dice que nosotros no podemos asaltar o destruir esas fortalezas con armas humanas o con armas carnales, sino que el, el producto, la raíz de ese poder, de esas armas, no vienen de un metal, no vienen, mi amado hermano, de un ejército de esta tierra. El producto, la raíz de estas armas, mi amado hermano, contienen un poder divino. ¿Cuántos tienen oídos? Un poder divino. Y como resultado, dice, con estas armas nosotros destruimos las que? Las fortalezas, que son pensamientos, son argumentos, especulaciones que se levantan en contra de qué? Del conocimiento. De dios y es por eso que hoy más que nunca necesitamos nosotros conocer esta última arma que dios nos da para nosotros porque aquel que la sepa usar va a vivir en el presente lo que david vivió en el pasado va a vivir en el presente lo que gedeón vivió en el pasado una vida ¿Cuántos tienen oídos? Preste atención y voy a dar aquí algo, un bonus. La oración nos ayuda para nuestra fortaleza espiritual, ¿sí o no? Igual que el ayuno. ¿Cierto o no es cierto? Pero en la Biblia usted no encuentra... Que con la oración usted destruye, usted derrota, mi amado hermano, usted vence, usted queda firme contra las hechanzas del diablo. La única manera que se puede lograr es poniéndose la armadura de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? Y yo se lo digo. Porque todo eso lo he visto en toda mi vida de cristiano. El diablo se ha comido y tragado a hombres y a mujeres llenos de oración, pero no supieron usar la espada del Espíritu. No supieron usar la espada del Espíritu. Quizás porque no tenían tiempo, no hacían tiempo, les gustaban los cánticos, pero no les gustaba la palabra. Su nombre en alabanza y la oración, ahí estaban oh, bien contentos, gozosos a la hora de la palabra ¡fua! se dormía, Yo vi muchos de esos, hermanos. Me senté con muchos de esos. A músicos conocí que al nomás se bajaban a los 20 minutos y estaban bien cuajados. A mí me hicieron dormir algunos, pero porque hermanos, por misericordia de Dios estaban ahí, pero no fueron llamados para enseñar. Sabe que el ser maestro es un llamamiento de Dios. Si usted sabe la Biblia, usted sabe que el ser maestro está en las mismas categorías del pastor, del evangelista, el apóstol y el profeta. Es un llamamiento de Dios. Yo me voy de aquí porque aquí no me dejan predicar, hermano. Mire, si ahí en la marqueta, ahí donde usted trabaja, en todo lugar hay mucho espacio para predicar. Aquí es responsable delante de Dios para enseñar y adiestrar y preparar al pueblo. Soy yo. Dios no lo hace responsable a usted, me hace responsable a mí. ¿Los tienen oídos? La palabra es ordenada, hermano. Dijo Pablo, son todos maestros, son todos pastores, pero ahora todos quieren ser pastores. Lo usan entre comillas para la gloria de Dios. Es un gran desorden. El pastor es un llama. De Dios, ¿qué significa? Dios es el que te tiene que llamar. Yo no dejé mi trabajo porque yo, yo era un y ya no quería trabajar. Ahí me encanta trabajar, pero Dios me insistió, me rogó a que dejara el trabajo porque me había llamado a predicar su palabra. Porque es un llamamiento de Dios. La necesidad de algo no me hace a mí, no me da el permiso a mí llamarme a mí mismo. Tiene que ser de Dios. Amén. Dios lo va a preparar a usted para ser un hombre y una mujer diestro, diestra en, la, en, en hacer uso de qué? La espada del Espíritu, que es la palabra de qué? De Dios y a su nombre. En otras palabras, mi amado hermano, esta arma con la cual Dios nos quiere equipar y quiere que la tomemos. ¿Cuántos tienen oídos? Dios quiere que ¿qué? Que la tomemos. Dios quiere que ¿qué? Que la tomemos. Esta arma, mi amado hermano, es más necesaria de lo que nosotros nos hemos que imaginado. Es la verdad. Cuando hago recuentos de la historia cristiana entre diferentes culturas, como americanos, hispanos, eh, asiáticos, eh, me doy cuenta, amado hermano que una de las áreas donde el cristiano latino fallece, desvanece, recae, es por la falta de uso o el conocimiento de esa arma que Dios nos ha dado, que es la palabra de Dios. A quienes están llenos de vasto conocimiento en áreas como por ejemplo... En el área del, de la música, en el área de tal vez, en el caso de las mujeres, ¿verdad? Que les gusta cocinar, saben cocinar, pero cuando se trata del área de la espada, del conocimiento, de la palabra de Dios, ahí donde nosotros somos una de las culturas más retrasadas. Le voy a poner un ejemplo, un chino cristiano. En un año ya conoce más la palabra que un latino en diez años. Si alguien me está escuchando, porque nosotros somos más tipo sensacionalistas. Nosotros los latinos somos más, queremos ver, queremos sentir. Amén. Pero eh, eh, queremos que todo se nos traiga a la mesa. Más la palabra dice que escudri. ¿Qué significa? Es un trabajo de quién? De cada uno de ustedes. ¿Trabajo de quién es? De nosotros. Pero se lo hemos dejado a personas y es por eso que nos han creado y nos han enseñado de la manera que nos enseñaron. Y es por eso que después, después vemos, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Pero si hago esto, pero si hago el otro, si todo lo hago bien, sí, pero no estás usando. Lo que Dios te dice que debe de usar. Y no lo estás usando correctamente. A quienes, mire, agarran la, la Biblia, hermano, y, ¡fua, fua, fua, fua! y ni saben a dónde le están pegando. Porque agarran versículo aquí que no tiene nada que ver con lo que están viviendo o con lo que quieren lograr. ¿Ha visto usted un cazador en la noche, hermano, agarrando la pistola cuando oiga el papaloteo de palomas y empieza a disparar así? En blanco, yo no he visto cazadores así. Cuando disparan, saben dónde y a quién le disparan. Así debe ser el cristiano que se pone la armadura de Dios, pero que va a saber usar la espada del Espíritu, que es la palabra. La palabra. Y a su nombre. Qué lindo que tengo tres horas hoy para exponer este, este mensaje precioso. Mire, solo diez hermanos dijeron. Aleluya. Bendito sea Dios. En otras palabras, mi amado hermano, lo único que puede dispersar, lo único que puede aplastar, mi amado hermano, el error. Es la verdad, diga conmigo, la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? La espada. La espada de él. Por eso dice que con, la, con esta espada podemos destruir qué? Fortalezas. Cuando habla de fortaleza, está hablando de pensamientos, está hablando de especulaciones, está hablando, mi amado hermano, de, de, de excusas, está hablando, mi amado hermano, eh, todo lo que el hombre, mi amado hermano, acumula en su corazón, lo piensa en su mente y lo habla con su boca, pero erróneamente. ¿Sabe usted que mucho cristiano ha sido, ha sido destruido por esta causa? viene el testigo de Jehová y en menos de una hora ya lo tiene bien convencido. ¿En serio, hermano? ¿Por qué? Porque no sabe usar la palabra de Dios. Pero con la espada del espíritu destruimos qué? Fortalezas, pensamientos que se levantan contra el conocimiento de quién? De Dios. Y el conocimiento de Dios está revelado dónde? Su palabra, entonces, lo único que puede dispersar, desplazar el error, ¿cuál es? Es la verdad. Dos tienen oídos. Dice: Conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libre. Otras palabras: Todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios solamente puede ser derribado, destruido, con el verdadero conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen oídos? En otras palabras, la única forma, mi amado hermano, de aplastar las mentiras, los engaños, falsas ideologías, mi amado hermano, conceptos que se levantan contra Dios, mi amado hermano. Lo único que puede aplastar todo esto es la verdad. ¿Cuántos tienen oídos? Es la verdad. Por eso un hombre que sabe usar la espada del Espíritu, mi amado hermano, tiene la capacidad y el poder de parte de Dios para derribar todas esas fortalezas. Yo en menos de unos... 30 minutos. Yo tengo derribado a cualquier persona que venga con un conocimiento que se levanta con el conocimiento de Dios. Amén. Y no peleándome ni, ni, ni alzando la voz, no, con sabiduría. Eso es saber hacer uso de qué. De la espada. Por ejemplo, alguien que cree en la idolatría, en menos de 15 minutos, menos de 15 minutos, mi amado hermano, yo ya le he puesto la verdad enfrente de él, con bases, fundamentos y doctrina. Y la otra persona, sí, pero que sí, pero sí, pero basado en nada. ¿Sí me explico? Y ¿sabe qué es lo triste? Que hay muchos cristianos así. Tiene falsas ideologías, falsos pensamientos, mi amado hermano, falsos argumentos que se levantan contra conocimiento de qué. Y cuando viene alguien, mi amado hermano, con la verdad, actúan igual que aquel. Sí, pero, sí, pero esa es su defensa. Bien, bien fundamentada. Pero si usted sabe usar la espada del Espíritu, usted va a tener la capacidad. De destruir, ¿qué? Fortalezas. Yo recuerdo cuando conduz, conducimos a mi abuelita al conocimiento de Dios. Ahí con paciencia le dijo: Mire, abuelita, aquí dice la Biblia que por qué razón no se le debe llamar ya a María Virgen, porque ella tuvo más hijos. ¿En serio, Miss? Sí, abuelita. Si a mí nadie me, me, me lo ha dicho, así es. Solo con la verdad podemos desplazar ¿qué? falsas ideologías, podemos derribar fortalezas. Pero, ¿cómo queremos derribar a nosotros? Oh, usted ora imagen, usted se va a ir al infierno, se va y usted ya es condenado. Pero ni siquiera le hemos mostrado ¿qué? bases, ni siquiera le hemos enseñado o mostrado primeramente que la verdad no sé si alguien me está escuchando así anda mucho cristiano que anda con una espada pero más oxidada mi amado hermano y más vieja que aquella colima, aquel machete que está enterrado por más de 10 años en la tierra es la clase de cristianismo que hoy entre comillas se dice somos celosos, somos aquí, somos allá pero no tienen el conocimiento, mi amado hermano, de Dios, y mucho menos saben usar la espada del Espíritu. Dele una oportunidad primero a esa persona a conocer de Dios para que la, para que la mentira sea desplazada y no lo condene primero. Que la Biblia dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que Él vino para que el mundo fuese salvo por él. Su nombre, bendito sea Dios. La verdad solamente la encontramos en la palabra. Por eso, esta arma, hermano, es más importante de lo que usted y yo nos imaginamos. Cuando tienen oídos, es una arma formidable. ¿Cuántos saben qué significa formidable? Es, es tremenda, hermosa, gloriosa. Arma que tenemos nosotros de parte de quién? De Dios. Bendito sea Dios. Usted sabe que este mundo, esta nación, cualquier nación está llena ahora de falsas ideologías. Es más, hasta el mundo cristiano está lleno de falsas ideologías. Y es por eso que necesitamos verdaderos soldados. Verdaderos soldados, no que anden peleando hermano contra hermano. Verdaderos soldados, mi amado hermano, con sabiduría de Dios, conocimiento de Dios, que sepan usar la espada, la palabra, como le aconsejaba Pablo a Timoteo. Bendito sea Dios. Hoy más que nunca tenemos que saber usar esta espada en un mundo lleno de falsas ideologías, sistemas, mi amado hermano, en, en este mundo, cualquier nación, sus sistemas van en contra del conocimiento de quién? De Dios. El aborto va en contra del conocimiento de quién. Ya con eso le dije todo. Y me dice, ¿con lo que estamos qué? Luchando. Y peleando. ¿Quién está detrás de todo esto? El diablo. Él es el padre de toda qué. Mentira. Le voy a poner un ejemplo. Si usted en su carro mata un venado acá, hermano, se mete un gran problema si no lo recoge o si no hace algo, si no lo reporta. Pero si, si mata un bebé adentro del vientre, no hay problema. ¿Cómo está eso? Es más, si usted mata a un chancho, mi amado hermano, un puerco, un becerro, un, 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 un coche, le dicen en mi país, un cochino, un cerdo, mi amado hermano, usted tiene que reportar, usted no puede dejarlo ahí muerto e irse. tiene que reportarlo, es la ley. Pero ¿cuántos millones de bebés que desearon vivir no se han dejado vivir? Eso no lo reportan, pero hay alguien que tiene el reporte en el cielo. Sabe quiénes son y sabe quiénes aprobaron esas leyes. Todo eso se levanta contra el conocimiento de quién, de Dios. Por eso, más que nunca, tú y yo necesitamos la espada del Espíritu, que es que la palabra de Dios. Si no, y así vamos a terminar nosotros. ¿Cuántos tienen oídos? Así vamos a terminar. Es la verdad. ¿Cuántas iglesias no han sido transformadas por estas falsas ideologías, mi amado hermano? Amén. Que han cambiado la verdad por la media verdad. Por el amor a ciertas cosas en esta vida. Por el amor a tener conexiones, tener entradas al gobierno, tener este, eh, privilegios aquí y allá. Todo esto se levanta contra el conocimiento de quién? De Dios. Esto de usar la armadura de Dios no es lo que nos han enseñado en el pasado, de que, hermano, levanten su espada en el nombre, repitan conmigo por la espada de Jehová. No se trata de esto. El usar correctamente la espada del Espíritu es tener un pleno conocimiento de Dios a través de su palabra. Por eso que David entendió que cuando estaba enfrente del gigante no era su experiencia que tenía. Mi amado hermano, no sé si alguien me está escuchando, sabía que era una pelea espiritual y se tenía que ser peleada con armas espirituales. Oh, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Yo sé que cada enseñanza que tal vez se va a escuchar de aquí en adelante a alguno le va a sonar pesado, duro, fuerte, pero sabe, conforme va arreciando la situación en este mundo, así tenemos que ir, venir exponiendo la palabra de Dios. No sé si alguien me está escuchando. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde Satanás tiene bien protegidas las fortalezas. Y solamente el conocimiento de Dios por la palabra puede derribar esos pensamientos. Yo le aseguro que si este mensaje llega a un doctor, este doctor tiene la capacidad de convertirse, pedirle perdón a Dios y Dios puede tener misericordia de él. Y que se arrepienta y nunca más, mi amado hermano, va a preferir morirse de hambre, pero no cometer un aborto más a nadie porque va a preferir adherirse al conocimiento de quién, de Dios, y no al sistema de este mundo. Esto es duro, hermano. Estamos en, en tiempos finales, donde bienaventurado será el que venza hasta el final. Bienaventurado será. ¿Por qué cree que cada vez el verdadero, mi amado hermano cristiano, aún siente a veces como deseo de... Quedarse, retrocederse. No sé si alguien me está escuchando. Por eso la palabra siempre nos recuerda. Mira, si has puesto tus manos en el arado, mira, mi amado hermano, que, que no mires hacia atrás, sigue adelante. No sé si alguien me está escuchando. Oh bendito, si estás en el camino, si estás santo, dice la palabra, fortalecete más, santifícate más. Mira, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Porque verdaderamente estamos en una lucha frenética. Personalmente, podría decirle que solo una vez he estado he estado frente frente a Satanás o frente frente a los demonios. Una vez nada más en mi vida, personalmente. Pero las luchas que la palabra de Dios está hablando acá son más aunque vienen del mismo diablo, de los mismos demonios, pero ellos usan qué? Sistemas. Sistemas de vida, sistemas de gobierno, sistemas familiares. Todo eso usa el diablo, el diablo. ¿Para venir contra quién? Contra lo de Dios. Que se levanta, ¿qué dice? Contra el conocimiento de Dios, significa contra lo que Dios ha establecido en esta tierra para ti y para mí. Por eso yo no hay extraño de que ahora en la escuela ya el niño ya no puede orar, ya el niño ya no puede llevar su Biblia y leer la Biblia en, en la hora de recreo, porque sé, mi amado hermano, lo que está sucediendo por la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí es donde los niños verdaderos, verdaderamente van a tener que arriesgar, arriesgar, porque personalmente nadie me puede prohibir a mí. Mi amado hermano, de que yo ore y le dé gracias a Dios. Cuando a Pedro le prohibió la autoridad de Roma, la máxima autoridad en su tiempo, él dijo: métame a la cárcel, o mátenme, pero yo no voy a dejar de predicar la palabra de Dios. A Dios me llamó, Dios me mandó y arriesgo todo por él. Ese es el conocimiento de Dios que destruye ¿qué? fortalezas. Es su nombre. Viene ese tiempo, mi hermano. Pero no por eso vamos a dejar de enseñar de predicar la verdad. La verdad a veces duele, duele pero eso es lo que sana. Es lo que trae vida. Porque la palabra de Dios que dice es vida, pero también es espíritu. los tienen oídos. Qué lindo es el Señor. En otras palabras, nosotros tenemos una espada espiritual, diga conmigo espada espiritual, dada por el Espíritu Santo, permitida por Dios. Es su nombre. Dada por quién? Por el Espíritu Santo, aprobada por Dios. Sí, esa es la que tú necesitas, nada más. Esa es la única espada que necesitas la espada del del espíritu que es la palabra de quién? de Dios. Vamos a ir nuevamente a Efesios 6. Y tomad la espada del espíritu que es que la palabra de Dios en otras palabras llegamos a la conclusión que esta espada no es una espada humana no es una espada de metal no es una espada mi amado hermano eh, natural es una espada que es espiritual cuando tienen oídos es, un, es una arma divina diga conmigo divina proveída por el Espíritu de Dios, para darnos, mi amado hermano, un poder efectivo, un instrumento efectivo para usarlo, mi amado hermano, en todo, contra todo lo que se levanta, contra la verdad, diga conmigo, contra la verdad. En otras palabras, Armas carnales no sirven para una batalla espiritual que nosotros estamos peleando. Dije: armas carnales no sirven y no funcionan para la batalla espiritual que nosotros estamos librando. El que tenga oídos para oír: armas carnales no funcionan. Solamente la espada del Espíritu. Por eso vemos cuando Pablo entraba a esos lugares, hermano, donde, donde abrazaban ideologías, mi amado hermano, como en el caso de los griegos. Imagínense esa gente, mi amado hermano. Cientos de ideologías, mitos. Pero Pablo, ¿con qué entraba ahí? <laughs> hermano, tú y yo necesitamos. El día que sepamos usar la espada como la usaba Pablo, yo le aseguro que en el, en el territorio, en el área donde tú te muevas, mi amado hermano, en el trabajo donde tú te muevas, nadie va a poder contrarrestar el conocimiento de Dios cuando agarre la espada, la espada, la espada del Espíritu. ¡Uh! Y a su nombre. El diablo es astuto, sabe a quién se la hace. A alguien que sabe usarla, el diablo no se mete. ¿Qué decía el diablo? A Jesús conocemos y a Pablo conocemos. Pero ustedes, en hermano, venían con unas navajitas así. En vez de venir con la espada. Y lo Los sacó los demonios, hermano. Se desnudo los mandó. Porque querían pelear. Con armas qué? Carnales. Tal vez traían a uno ahí de, de, de seis pies, siete pulgadas, 350 libras. ¿Qué a los demonios? No le importa eso. Pero sí le temen a un hombre y una mujer armado, cubierto, y que sepa usar la espada del espíritu, sepa usar las armas espirituales por eso le digo un hombre y una mujer espiritual no pierde tiempo peleando batallas bobas y tontas, eso me refiero batallas carnales pues, es un hombre, deje al carnal peleando, usted mejor enciérrese y mejor pelee las buenas batallas. Así si esa persona se llama esposo o esposa, primo, primo, hermano, hermano, quien sea. Déjelo peleando su propia batalla carnal, pero usted no se meta a esa batalla, esa no sirve. Esa es para los derrotados nada más. Esa batalla es para los derrotados nada más. Los victoriosos no desperdician tiempo en batallas carnales. Dicen nosotros los hijos de Dios, dicen no militamos. Mi amado hermano, carnalmente militamos espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Esta arma llamada la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice que es tan filuda. Y vamos a ir a Hebreos, mi amado hermano, 4.12. Porque la palabra de Dios, o sea, la espada del Espíritu, es que viva y eficaz. Eficaz significa funciona. Amén. Es viva y eficaz. Y más cortante. ¿Y qué más dice? Y más cortante que toda espada de dos filos. Aquí dice, en el original dice, y tiene más filo que una espada de dos filos. ¿Qué significa? Que es más filuda que una espada de dos ¿qué? filos. Significa que esta, esta espada funciona de cualquier forma que la agarres. Por los dos lados tiene que. Es viva. Y es que. Eficaz. Es viva. ¿Y qué? Y eficaz. Funciona. Penetra hasta partir el alma y qué? Y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne qué dice los pensamientos y las intenciones ¿qué? Del, co del corazón en otras palabras esta espada tiene poder esta espada tiene que poder En otras palabras, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que nuestra defensa va a ser conocer la verdad. Ay, ay, ay. La defensa del cristiano para tu victoria va a ser conocer qué? La verdad. Usted lo va a experimentar. Entre más usted conozca la palabra de Dios, usted lo va a experimentar la diferencia cuando usted le habla a alguien de Dios y del Señor. Usted lo va a experimentar. La gran diferencia. Usted va a experimentar lo que Pablo experimentó, lo que Pedro experimentó. Me llama la atención cuando Pedro la primera vez que se paró en el pórtico, no se paró a hablar tonteras. Y a repetir lo mismo. Sino que bien Pedro les refirió toda la historia de Israel para llevarlos a dónde. A la conclusión del mensaje que él quería dar. Y los llevó a qué. Al arrepentimiento. Porque solo el buen uso de la espada del espíritu puede partir, puede separar el alma del espíritu del ser humano para que él pueda decir, wow, estoy mal delante de Dios, estoy apartado de Dios, no soy nada sin Dios. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítenos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes, puedes con nosotros el teléfono 281-971-2446.